Ubicada en la calle Insurgentes y Número, se encuentra la antigua estación del ferrocarril en Atlixco, construida en el siglo XIX, convirtiéndose en propiedad federal durante el gobierno del general Porfirio Díaz. En 1890, el tren pasó por este sitio por primera vez. Puesto que aquí pasaba lo que es el ferrocarril, anteriormente aquí se debieron haber encontrado lo que son las vías del tren. La importancia de la empresa ferrocarrilera quedó de manifiesto al poder comercializar la enorme producción azucarera de los ingenios de la región, como San Nicolás Tolentino, Atencingo, Colón Rijo y Tetela, además de impulsar la producción textil de importantes fábricas de Atlixco, como La Concepción, La Carolina, El León, El Carmen, la variedad producción agrícola de Atlixco y la floreciente producción de azúcar en cuanto a carbón mineral. Este ferrocarril pues pasaba por la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, venía puebleando, pasaba lo que es Atlixco y Zúcar de Matamoros. Pues era el transporte que se utilizaba en aquellos años para lo que era pues toda la población. Es importante resaltar que la construcción, tanto en sus muros como en los pisos, son originales. Cada administración municipal busca preservarla y hasta este momento no fue alterada. Actualmente se encuentra fuera de servicio, sin embargo, alberga la biblioteca municipal y un punto que le da la vuelta al mundo, el trenecito floral, que hace referencia al emblemático lugar e historia, que al ser sumamente llamativo, las y los visitantes no pierden la oportunidad de tomarse alguna fotografía y postearlo en sus redes sociales. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para Set Noticias, Andrea Casco.